Según índices consolidados del año 2011, la subregión del Telenví ocupa el tercer lugar como receptor de población víctima de desplazamiento forzado con 10.928 personas. Dentro de los retos del Plan de Desarrollo por un Nariño Mejor, en materia de seguridad y convivencia entre el 27 y 29 de septiembre, la Gobernación de Nariño acompañó el plan de retorno de 215 familias víctimas del desplazamiento forzado en junio del año 2011 en el municipio de Barbacoas. Es muy importante estos protocolos de retorno que nosotros venimos a hacer, porque en terreno estamos las entidades que le compete hacer este protocolo de retorno para que estas personas tengan cómo vivir y un proyecto de vida ya en sus lugares de origen. El retorno de la población desplazada es una prioridad especial en el departamento de Nariño como uno de los derechos a la vida digna y reparación de los derechos de las víctimas del conflicto armado. El rancho donde uno ha vivido, donde nacimos, donde nos criamos, estoy muy contento y quiero seguir viviendo tranquilamente, pues. Que no pase nada, que nada, ninguno nos perturbe, que no, nunca nos toque salir vuelta a correr como nos tocó esa situación tan mala, salir a correr así, eso es lo que quiero, que no nos vuelva a pasar eso. Solo queremos retornar a nuestra vereda sano y tranquilo. Estuvo muy bien porque gracias a Dios nos han venido a resolver muchos problemas como es de salud, como es de las escuelas, que estábamos muy atrasados, como es del bienestar que no teníamos, restaurante escolar tampoco lo teníamos, y gracias a eso nos están dando solución. En este mismo escenario, dentro de las políticas de apoyo para la población víctima de desplazamiento forzado por la violencia, con una inversión cercana a los 36 millones de pesos, la Gobernación de Nariño entregó maquinaria a la Asociación de Desplazados Nuevo Amanecer, la cual contribuye al desarrollo productivo de 300 familias del municipio de Barbacoas. Venimos ya dos días seguidos programándolo, las jornadas que han sido con el propósito de que todo salga perfecto en el retorno de estas víctimas. El acompañamiento me parece que es el adecuado. Acaban de parte de la alcaldía van las secretarías que tienen que ver directamente con las víctimas, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación, Comisaría de Familia, va una representante de aquí del despacho.